On my way to Barcelona, I am in awe of central Spain. Blossoms hug the almond trees. Spring, in bloom, blushes. There is the raw light, the raw past, the abandoned road, and me, meandering. Away from the coast, the country turns its volume down. It is just me, the engine, and the wind. Motorcycle emptiness, and a bit of an empty stomach. Luckily, this agricultural region is rich in cheese, wine, and, importantly, some of the Spanish most relaxed cows. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tardes. Venía por algo de carne para una barbacoa. Pues muy bien. ¿Qué me recomiendas? Se ha acertado. Pues mira, tenemos unas morcillas que llevan cebolla y arroz, después unas longanizas con un poquito de canela, longanizas de pimienta, salchichas, chorizos no picantes, después tenemos costilla, lo que más esto, y después tenemos cordero, también tienes pierna. Pues hazme un variado vale. De todo esto primero que has dicho. He escuchado que la carne en esta zona es muy buena. ¿Qué tiene de especial? Tiene especial el aire, la tranquilidad con que vivimos en los pueblos y nada más. Y el cuidado de los ganaderos, después la manipulación de los carniceros. Todo es una cosa que va enlazada una cosa con la otra. El clima hace mucho y el trato de ellos también es... No, el trato es lo más importante. Sí, este bien. Pues por ahora eso. ¿Todo, señora? Pues venga. As the riding becomes more intense, the landscape shifts from dreamy to dramatic. In the distance, Mount Montserrat is looming. Legend has it that when El Timbaler del Bruc beat his battle drum here, the echoes chase it off Napoleon's troop. My BMW boxer engine tries the same, spurring me along a string of roads that take me to the country's most magnetic metropole. Ay, ¿estás pintando la iglesia? Qué chulo. Bueno, sí. Pues estaba trabajando en otras cosas, lo que pasa es que me va muy bien trabajar aquí. No era la iglesia precisamente, pero sí. ¿O trabajas para empresa? Sí, bueno, prensa, esa prensa de tanto periódicos como New York Times, sí. O New Yorker, cosas así. ¿Qué estudiaste? Estudié ilustración en la escuela Massana, que está allí en el Raval, es muy chula. Y es muy, muy, muy bonita. Y me fue muy bien. También estudié fuera, estudié en Estados Unidos una temporada, pero bueno, era solamente para reforzar mis estudios. Y nada, y volví y empecé a buscarme la vida un poco. Que sí, me toca salir de... Me gusta salir, me gusta airearme, me gusta pasear, me gusta venir aquí porque es un sitio muy tranquilo. Sí, la verdad, está muy bien. Y luego me gusta mucho también ir al centro, me gusta mucho la parte del Raval porque es donde estudié y es un poco más caótica, pero siempre se encuentra algún bar, alguna historia, algún espacio tranquilo y sobre todo que haya gente pasando, no sé, me gusta que haya gente que me distraiga de mirar el móvil, por ejemplo, cosas así. Cristina Daura is not just an illustrator, she is a visual storyteller. Working for publications like the New York Times and the Japanese Brain magazine, she is a non-conformist too, supporting the local enterprise she believes in with art, and refusing big brand gigs when they just don't feel right. I text her to meet up in one of her favorite areas, El Raval. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Eso es lo que me inspira esto. Sí, no sé, lo caótico. ¿Te gusta lo caótico? Sí, me gusta lo caótico. Me gusta porque es como, no sé, es como muy, parece sucio, como caótico, como mal, todo está como mal puesto. ¿Por qué decidiste empezar a hacer esto? ¿Por tu padre, amigos? No, ilustración, vino solo. O sea, yo dibujaba de pequeña y mi padre probablemente ha influenciado sobre todo a nivel de... Pues de comprarme cómics que leía con él, que si Tintín, que si... Sí. Yo qué sé, el jueves también. Todo. Y música. La idea de ver una ilustración y poder también a la vez mostrar como una historia. Entonces es como que a veces cojo elementos que se usan en el cómic y me van muy bien. De hecho, este año pasado, justo hace el verano pasado, hice una... ¿Cómo se llama esto? Una colección de ropa con una gente de aquí del Raval.
y me pidieron esto, en plan de que mostrara un poco varias, o sea, mi forma de ver el Raval, obviamente. Y nada, y la ilustración esa que hice para la marca de ropa, que están instalados aquí, está basada en un gato que hay ahí al fondo, porque esta es la Rambla del Raval, sí. Y más abajo hay un gato gigante de bronce. La escultura. Sí. Pues podríamos ir a ver el gato que te he comentado. Venga, vamos sí. Para allá. A ver qué tal. Venga. Es enorme, ¿eh? The next person I am meeting is both extremely relaxed and extremely busy. When he is not organizing an international event or teaching a class, he is running, cycling, swimming. He is Héctor Ayuso, and he is an ultraman. Un ultraman son tres días. Primer día haces 10 kilómetros de natación y 140 de bici y tienes 12 horas para acabar. Segundo día son 280 kilómetros de bici, también 12 horas para terminar. Y el tercer día corres dos maratones, 84 kilómetros. Tenía sobrepeso hace unos años, sí, pesaba 113 kilos y un día decidí perder peso y perdí 48 kilos en 6 meses. Joder. Leyendo una revista leí la historia de un chico que había empezado a hacer triatlón y él contaba que haciendo triatlón había mejorado mucho con el tema de la cadera y leyendo el artículo decidí que quería probar. Y me enganché muy rápido, la verdad es que sí. Y en un año y medio he hecho 2 medio Ironmans, un Ironman, un Ultraman que he terminado ahora. Y ahora en 8 meses haré otro Ultraman. ¿Qué prefieres, el Ironman o el Ultraman? Prefiero el Ultraman, pero no tanto por la distancia, que también sí, porque todavía es más, es un reto mayor, pero eres tú. Eres tú contra ti mismo y contra las distancias. Sí. Y somos muy poquitos, cada uno se vale por sí mismo y se vive de una manera muy diferente. O sea, realmente lo que motiva es el reto. El reto y el trabajo que has hecho para llegar ahí. Y cuéntame un poco más de tu trabajo, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo fundamentalmente me dedico a dirigir un festival que se llama OFF. ¿Sí? Que es un festival de conferencias dedicado a la creatividad en general. Pero mis estudios son de cine, de director de cine. Pero bueno, no sé por qué terminé dedicándome al diseño y tuve una especie de agencia de diseño web. Me di cuenta muy rápido que no sirvo para eso y un día estaba viendo unos cortometrajes de Tim Burton que había hecho en Flash y de repente se me ocurrió que era una buena herramienta para hacer narrativa y para hacer cortometrajes. Sí. Como empecé a hacer cortometrajes y tampoco tenía un lugar donde presentarlos, dije, bueno, pues voy a inventarme un festival en el que se puedan presentar cortometrajes hechos en Flash. Y nació así, o sea, en el fondo OFF, en realidad significa Online Flash Film Festival, que es como empezó el festival. Pero solo se llamó así durante un año. Al segundo año tomé la decisión, afortunadamente, de quitarle el supertítulo y dejarlo solo con las 3 Fs. Sí. Como una especie de mini monstruo dedicado a la creatividad. Vale. Pues si quieres vamos a dar un paseo por aquí. Vamos hasta acá. Maybe the mind of a multi-marathon athlete is similar to one of an experienced motorcyclist. There is the moment, the mindfulness, the peace. There is the urge to go farther, faster. The only thing I like is fitness. Oh well, there is fuel instead. Vamos.